Comisión Permanente de los Derechos Humanos presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 1042, Ley de Ciberdelito, y agregan que es la única forma de poder mostrar su rechazo como abogados. Esta es la herramienta legal con la cual nosotros como abogados, ¿verdad?, y como asesores legales de un organismo, es la única forma en que nosotros podemos mostrar de alguna manera el rechazo de esta ley de ciberdelitos, que dentro de su contenido normativo violenta, transgrede significativamente preceptos de orden constitucional, y en vista de esto, pues nosotros estamos recurriendo. Así como lo hicimos con la ley de agentes extranjeros, así como lo hicimos en contra de la ley de amnistía, hemos recurrido, no hemos tenido, ¿verdad?, ningún tipo de resolución por parte de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ya debió haberse pronunciado sobre los recursos por inconstitucionalidad en el tema de la amnistía, en el tema de la ley de agente extranjero, y ahora pues nosotros nuevamente estamos intentando buscar las vías legales nacionales para nosotros atacar todo este tipo de leyes abusivas que van contra los derechos constitucionales de los ciudadanos nicaragüenses. Y pues esta es la forma, ¿verdad?, que nosotros lo estamos haciendo. Oviedo agrega que dicho documento fue recibido y que tendrán que resolver dentro del término de la Ley de Justicia Constitucional. Noticias. Nosotros pues nos presentamos a temprana hora, nos hicieron esperar allá afuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Ingresamos hasta que llegó el señor Rubén Montenegro, nos recibieron el escrito a las 8:28 minutos de la mañana, a todos nosotros los asesores que nos apersonamos al lugar. Únicamente, pues, el trámite de hoy es únicamente poner el sellado del documento, recibirnos nuestras copias de ley, y ellos pues tendrán que resolver dentro del término establecido en la Ley de Justicia Constitucional, que sabemos también de que este término no se cumple. Pero como ya te había referido, vuelvo y repito, hay que seguir atacando todo este tipo de leyes abusivas, y este es el método para hacerlo. Gracias, 12, Darlene Tellez.